Diana, buenas tardes, Octavio, nada más para confirmar. Baja esto. Muy buenas tardes, queridos odontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el Aula Virtual de Inteligencia Dental. El día de hoy con una interesante conferencia patrocinada por nuestros queridos amigos de COA Internacional. Es un gusto para mí presentarles al licenciado Joaquín Sánchez, director general de COA Internacional. Muy buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, muchísimas gracias Diana y muchísimas gracias a todos en Inteligencia Dental.
Bienvenidos, queridos odontonautas. Es para mí un gusto el día de hoy presentar el primer webinar de una serie de tres webinars que estamos organizando en conjunto la compañía GC y COA. Después de muchos años, GC y COA han regresado, se han vuelto a unir para ofrecer a ustedes productos de la más alta calidad en el mercado mexicano. Para mí, para Joaquín Sánchez, para COA es un honor por estar tan de cerca con GC nuevamente. Y es este ciclo de tres conferencias que inicia el día de hoy y que continuará los siguientes dos jueves a la misma hora, 5 de la tarde, con el doctor Miguel Ángel Osuna Gavica, la importancia de la remineralización en la terapia de choque, con el doctor Aldo Iván Guzmán de Hoyos, odontología preventiva, el resurgimiento, y el día de hoy, la nueva operatoria dental en la odontología pediátrica con el profesor, el maestro Luis Karakowski. El doctor Luis Karakowski es odontólogo por la Universidad Autónoma de Nuevo León, de donde es de nacimiento, pero es rayado como afición. Es especialidad en odontología pediátrica por la Universidad de Pittsburgh, donde también obtuvo la maestría en las ciencias dentales. Coordinador del posgrado de odontología pediátrica en la UNITEC en la Ciudad de México, Universidad Tecnológica de México, y miembro y pasado presidente de la Academia Mexicana de Odontología Pediátrica. Con Luis hemos compartido muchos webinars, muchas experiencias, muchos aprendizajes, y para mí también es un gran maestro a quien cada vez que tengo una duda de materiales recurro. Bienvenido, Luis. Qué gusto tenerte con nosotros. Hola, Joaquín. Muchas gracias. Gracias a GC, gracias a COA, gracias a Inteligencia Dental. Y pues estamos listos para iniciar esta charla. Luis, todo tuyo. Ok, muchas gracias. Muy bien, el tema de hoy puede ser engañoso, porque la nueva operatoria dental en odontología pediátrica no tiene nada que ver con lo que yo aprendí cuando estudié mi posgrado. Cuando yo inicié mis funciones de profesor en el posgrado, tampoco tiene nada que ver con eso. Éramos muy, muy idealistas. Tratábamos de hacer la odontología maravillosa, preciosa, y esto a veces a costa del manejo del paciente y también del estrés que nos se iba acumulando en nosotros. Entonces, cuando hablamos de la nueva operatoria dental, estamos hablando de lo que ha pasado en los últimos 50, 60 años en esta especialidad. Como vamos a hablar de muchos cambios, lo quise hacer de una manera muy gentil, muy tranquila, muy relajada para que podamos disfrutar estos cambios, que no han sido fáciles. Entonces, cuando yo hablo de cambiar, realmente no es luchar contra lo que ya pasó, sino en tratar de establecer una muy buena construcción de lo que es nuevo. No fue fácil. Probablemente si alguien de aquí presente estudió su posgrado en los últimos 10 años, pues realmente no ha habido una fuerte sacudida, porque lo que hacemos hace 10 años es realmente lo que estamos recomendando en los posgrados. Pero los que iniciamos odontopediatría en la odontopediatría vieja, clásica, realmente tenemos que reinventarnos. Estamos iniciando una nueva odontopediatría. Entonces, para los nuevos odontopediatras, pues no se trata de cambiar, se trata de usar la evidencia científica y hacer lo que mejor funciona. Pero nosotros sí tenemos que transformar todo nuestro pensamiento y nuestra forma de trabajar. La odontología rígida y clásica de Black, que prácticamente nos llevó de la mano durante mucho tiempo, pues actualmente se debe confinar a la historia. Todos estamos muy bien
ubicados en lo que es una clase 1, clase 2, la clase 3, 4 y 5, y prácticamente todos entendemos y relacionamos una imagen cuando nos dicen esta palabra. Pero ahora todo cambia. Ahora tenemos que entender que la gran obsesión en la odontopediatría, y como estamos viendo con los grandes cambios que están teniendo la odontología actual, tenemos que enfocarnos definitivamente en la odontología de la mínima intervención. El buen doctor Black, hace más de 100 años, que realmente fue un genio, en 4 volúmenes de sus maravillosos libros habló exactamente lo que teníamos que hacer, pero Black no sabía, no entendía la etiología de lo que era la lesión y lo que era la enfermedad. Y si alguien no entiende la causa de una enfermedad, pues no puede ser conservador porque no puede prevenir. No fue fácil. No fue fácil entender y lograr encauzarnos en el buen camino. Porque si nosotros sabemos lo que es un paradigma es un patrón rígido, algo que verdaderamente no tiene opción de cambio, porque está perfectamente fundamentado por toda la base teórica. Entonces, para que llegue un paradigma alternativo, tiene que haber todo una reconstrucción de todos los conceptos teóricos. Y esto sucede después de mucho tiempo y después de mucha incredulidad en que realmente va a ocurrir ese cambio. Entonces, lo que nos atañe a nosotros es cómo entender para poder manejar con éxito la nueva enfermedad. Entonces, diagnosticamos de manera diferente, prevenimos de manera diferente y manejamos de manera diferente esta enfermedad. Entonces vamos a ver. Vamos a ver si realmente tenemos bien los conceptos de la caries dental. Todos recordamos el primer semestre en odontología, donde en todas las materias que llevábamos nos hacían siempre la misma pregunta. Y generalmente la teníamos bien. Y nos aprendíamos de memoria este concepto. La caries es una enfermedad infecciosa y transmisible. Y por eso muchas veces fracasábamos, porque restaurábamos la lesión, o sea, tratábamos el síntoma. Es como si alguien tiene un dolor de estómago, va al médico y el médico le da una pastillita para el dolor de estómago. Obviamente va a fracasar el tratamiento del doctor. Pero si alguien va al doctor con el mismo dolor de estómago y el doctor le dice, ¿sabes qué? Primero te voy a mandar sacar exámenes, estudios y voy a ver exactamente qué problema tienes. Y basado en tu problema, voy a atacarlo. Claro que el segundo doctor va a tener mucho más probabilidades de éxito que el primero. Y en eso se fundamenta la nueva operatoria dental en odontología pediátrica. Entonces, lo que aprendimos de memoria era esto, pero ahora en el examen lo hubiéramos tenido mal. Así de fácil. Lo que ya entendimos es que realmente el origen de la enfermedad no es bacteriano. El origen de la enfermedad básicamente está en una mala dieta y en una mala higiene. Porque si le damos de comer a la bacteria mala, esta se va a desarrollar más y va a generar una disbiosis. En la boca, la causa principal de que haya salud es la bacteria. Increíble. La bacteria tiene que estar en perfecta armonía. Una bacteria se lleva bien con su vecina y no compiten y comen tranquilas y viven una al lado de la otra. Pero estas bacterias son buenas, no desarrollan un estrés en el biofilm. Pero si todo cambia
hacia el lado malo, en el equilibrio de la boca, pues las bacterias malas van a generar, en lugar de una simbiosis, una disbiosis. Entonces, la culpa no es de la bacteria. La culpa es qué bacteria queremos que predomine en nuestra boca. Por lo tanto, el tratar a la enfermedad caries con productos que maten bacterias probablemente van a causar una disbiosis más que una simbiosis. ¿Por qué? Porque la mayoría de las bacterias que viven en nuestra boca, en las bocas sanas, generalmente producen el bien. Entonces, si yo quiero entender la diferencia entre una disbiosis, que es la caries, y una simbiosis, que es el estado de salud en la boca, pues yo veo que en una enfermedad infecciosa, generalmente tengo una especie de microorganismo específico que es la que causa la enfermedad. En la disbiosis hay muchas bacterias involucradas, pero generalmente las malas son las que están generando el problema. Generalmente el paciente está sano en la caries, pero en una enfermedad infecciosa está enfermo. Generalmente las bacterias que causan o los microorganismos que causan una enfermedad infecciosa son verdaderamente patogénicos, mientras que en la caries están ahí presentes, listos para trabajar cuando la situación lo amerite o cuando nosotros le permitamos esa situación, o sea, tienen ese potencial de ser patogénicos cuando la situación cambia a un desequilibrio. En la enfermedad infecciosa, verdaderamente tenemos que aislar al individuo porque se puede transmitir de persona en persona, mientras que la caries no. La caries no es transmisible. Y el tratamiento es específico para una bacteria o para un microorganismo en la enfermedad infecciosa, y en la disbiosis lo único que tenemos que hacer es restablecer el equilibrio. Entonces, no hay ninguna duda. La caries es una enfermedad de comportamiento. Inclusive la Organización Mundial de la Salud, hace 2 años y medio, cambia lo que es para ellos la enfermedad más común en el ser humano. Y le cambia 3 letras. Antes decía, es la enfermedad comunicable o transmisible a nivel mundial más común, y ahora le puso las 2 o 3 palabritas, no comunicable o non-communicable. Muy bien. Y reconocen que el factor principal en que se desarrolla la enfermedad es la dieta. Y la dieta es como el acelerador de todo lo que puede estar pasando en la boca. Por lo tanto, la definición ha cambiado. Entendiendo que es una enfermedad diferente, es una enfermedad dinámica, puedes tenerla hoy y en 3 meses no. Y en 5 meses otra vez volver con la enfermedad multifactorial que resulta, como dijimos, de un cambio en la calidad y cantidad de las bacterias que están en contacto con el diente, impulsada por mala dieta, carbohidratos generalmente, y esto con el tiempo puede llevar a un proceso irreversible. Entonces, en los últimos años, sin duda, ha ocurrido un gran avance en la manera de entender. Aparentemente ya hay 1,000 participantes en la plática, y eso me da mucho gusto. Entonces, en los últimos años ha ocurrido un gran progreso en el método científico. O sea, este paradigma ha cambiado porque está perfectamente fundamentado en la ciencia. Por lo tanto, en la enfermedad caries ha llegado desde hace tiempo el momento del cambio. Por lo tanto, lo que aprendimos muchos de nosotros con Black ya debe de ser consignado a la historia. Tenemos que estar abiertos al cambio. No tenemos que ser renuentes, aunque sepamos que muchas veces nos funciona o nos ha funcionado lo que hemos hecho, tenemos que estar conscientes de que esto ya cambió. Y entendemos ya perfectamente qué es lo que puede causar un estrés en el biofilm relacionado con la enfermedad.
La gran obsesión, yo decía antes que la gran obsesión de la odontopediatría, y ahora puedo decir con estos nuevos parámetros que nos están diciendo, es que ya para toda la odontología en general, nuestra gran obsesión debe de ser el ser lo más conservador posible. Por lo tanto, los conceptos de remineralización, antes de que se haga un proceso irreversible, la mínima invasión en los diseños cavitarios y utilizar una nueva generación de materiales bioactivos nos hace una mejor odontología. Por eso yo digo que la odontopediatría es la especialidad mejor adaptada a estos cambios que vamos a tener. Entonces, después de estar entendiendo lo que es esta enfermedad, vamos a ver el nuevo manejo de la caries. Puedo decir que la mínima invasión es casi una religión, porque sigue cinco pilares bien definidos. El primero es la identificación de los factores de riesgo, porque no todos están enfermos por la misma razón. Prevenir antes inclusive de que haya un problema. Remineralizar cuando ya existe un problema, pero aún es reversible. Controlar a la hora de remover estructura dental para restaurar y mantener el mantenimiento individualizado dependiendo la situación de cada paciente. El mantenimiento, ahorita lo vamos a ver. Muy bien. Entonces, en este manejo moderno de la caries, nos dicen que el gran objetivo debe de ser preservar a toda costa estructura dental que todo lo que nosotros destruyamos jamás se va a volver a formar y solo restaurar cuando sea necesario. Esto es importante también, la manera en que estamos identificando las lesiones. Antes se usaba el criterio de MFT y ahora muchos están yendo hacia el criterio IGDAS. IGDAS nos determina lesiones más temprano que cuando teníamos el otro criterio. Por lo tanto, ha aumentado la cantidad de individuos diagnosticados con caries dental, pero sobre todo con lesiones tempranas. Por lo tanto, tenemos una gran oportunidad de revertir este problema. Entonces, la gran odontología actual tiene que ver con estas medidas de remineralización, antes de que ocurra el proceso de manera irreversible, sin duda. Esto es muy interesante. Esto es un pero cuando ya hay una lesión inicial con o sin cavidad, tenemos demasiadas opciones no restaurativas que nos permiten ser mínimamente invasivos. Entonces vamos a tratar de hablar cuál para mí es el manejo moderno de la enfermedad en esta época en odontopediatría. Vamos primero con las opciones no restaurativas, en donde vamos a ser muy enfáticos en la prevención y en la remineralización. La prevención, vean cómo ha cambiado esto. Antes del 2003, que para muchos es muy poquito tiempo y para otros es toda la vida odontológica. Antes del 2003, todas las recomendaciones que teníamos eran receta de cocina para todos los pacientes, no importaba el factor de riesgo. Y aquí hay algo muy importante que ahorita vamos a hablar. Los selladores, que era parte, es parte fundamental del armamentario del odontopediatra, nos decían antes que tan pronto fuera posible, había que sellar el primer molar permanente y el segundo molar permanente, pero sobre todo el primer molar permanente. Todos nuestros pacientes de cierta edad tenían sus molares permanentes sellados. Así era, no importaba el factor de riesgo. Pero a partir del 2004 cambió todo. Ahora
todos los lineamientos tienen que ver con el riesgo de caries, absolutamente. Y esto lo que me dice es que cada paciente va a tener un plan de tratamiento individualizado, tanto preventivo y restaurativo. Entonces, todas estas guías prácticas nos hablan de diferentes opciones, pero todas basadas en el riesgo de caries. Entonces, como todos sabemos, tenemos el bajo, moderado, alto y extremo riesgo de caries. Prácticamente, el alto y el extremo riesgo de caries son idénticos. El extremo riesgo de caries solamente agrega dos condiciones: que el paciente tenga capacidades diferentes, con alto riesgo, se convierte en extremo, o hiposalivación, se convierte en extremo riesgo de caries. Y como vemos, tanto la frecuencia de las visitas al dentista, el uso de productos antibacterianos, el uso de barnices de fluoruro, el uso de pastas dentales con fluoruro, suplementos con calcio y fosfato, y el uso de selladores tienen que ver exclusivamente con el riesgo de caries. Y aquí vemos, un paciente con alto riesgo de caries lo vamos a ver 3 o 4 veces al año en el consultorio. Pacientes de bajo riesgo los vamos a ver 2 veces al año. O sea, todo está perfectamente individualizado. Y esto es un cambio brutal en la manera de atender y manejar esta enfermedad. En prevención, sin duda, el rey son los barnices. ¿Por qué? Los barnices son mejor tolerados por los niños, no hay riesgo de ingesta, generan una gran cantidad de liberación de fluoruro y aparte la liberación es lenta y durante un tiempo bastante aprovechable, que son entre 2 y 3 meses. En la remineralización, el rey son los barnices. Entonces, un barniz básicamente tiene 3 funciones importantes: evitar la desmineralización, promover la remineralización y controlar la hipersensibilidad. Pero dentro del manejo no operativo de la caries, el barniz tiene un primerísimo lugar. Entonces, como decíamos, en estas opciones no restaurativas, todavía estamos en la prevención y en la remineralización, tenemos que ser lo más conservador y mínimamente invasivo posible. La remineralización la podemos obtener de 3 maneras. La primera es la que ocurre todos los días, a todas horas en nuestra boca, es natural y fisiológicamente conocida. Hay un intercambio constante entre la saliva y la estructura dental y esto me indica que la boca esté en equilibrio. Sin problema, lo sabemos, pero la saliva tiene su límite. Generalmente, la remineralización por la saliva es lenta. La remineralización por el fluoruro que pueda haber contenido en la saliva es muy superficial. Por lo tanto, en condiciones de salud, esto es perfectamente sostenible. Pero puede venir un ataque ácido brutal y aquí la remineralización se compromete, por lo menos la remineralización natural. Entonces, muchas veces la saliva va a necesitar algo de ayuda, porque cuando el ataque es brutal y constante, podemos tener este tipo de lesión. Esta desmineralización que ocurre por una mala higiene, una mala dieta, y esto, este paciente que recibió tratamiento de ortodoncia, definitivamente en algún momento de su vida estuvo en desequilibrio y tuvo la enfermedad. Y en tercer lugar, podemos fomentar la remineralización ayudándole a la saliva con productos remineralizantes. Y ya dijimos, en este caso, el fluoruro sigue siendo el rey porque es el más estudiado de todos. Pero yo puedo ayudarle a la saliva. Yo sé que el esmalte sano, por naturaleza, no contiene fluoruro. Contiene calcio, fosfato y iones hidroxilo. Entonces, yo entiendo que la remineralización tiene que tener
generalmente los iones que perdió el diente, calcio y fosfato, y si se puede remineralizar con fluoruro, pues voy a obtener una remineralización de mejor calidad. Esto es normalmente lo que es la mancha blanca que veíamos en esos dientes desmineralizados. Es como si fuera una mina de carbón. En la mina de carbón yo tengo una superficie porosa, pero aún no irreversiblemente dañada. Y por estos diminutos poros salen libremente los iones de calcio y fosfato cuando hay un ataque ácido. Si yo quiero devolver estos iones de calcio y fosfato, pues ya entendí que la remineralización con fluoruro es muy superficial. Entonces yo tengo que hacerlo relativamente con la ayuda de otros iones como calcio y fosfato. Y aparte, si yo remineralizo de manera muy acelerada, lo único que voy a lograr es un taponamiento de la entrada de los poros y no me ayuda tampoco. Entonces, sí, yo sé que la desmineralización es un proceso que ocurre muy rápido, pero la remineralización tiene que ser muy, muy lenta para que sea adecuada. En este esquema, en este dibujo, yo entiendo perfectamente el papel del fluoruro. Yo ya les dije que realmente el fluoruro no formaba parte de la estructura de hidroxiapatita. A pesar de eso, sigue siendo un factor fundamental en la remineralización. ¿Por qué? Porque el fluoruro es el vehículo por el cual el calcio y el fosfato van a llegar e incorporarse a la estructura dental. Entonces, si yo quiero ayudarle a la saliva en un ataque brutal y que provoca una desmineralización, yo necesito un material que deposite el calcio y el fosfato de manera tranquila. No me gustan los excesos porque eso puede generar también la formación de cálculo dental. Y sobre todo ayuda demasiado en pacientes que tienen poco flujo salival. Entonces, también estos agentes remineralizantes tienen que ayudarle y mostrar sinergia con el fluoruro. Muy bien, pues vamos a ver qué tenemos en la actualidad para poder remineralizar. Como dijimos, pues el rey sigue siendo el fluoruro. El fluoruro probablemente ha sido, dentro de la incidencia, reducción de incidencia de caries, definitivamente el invento número uno en la odontología, desde hace ya 70 años. Hemos visto, hemos leído que ha habido disminución en muchos países desarrollados de esta enfermedad, pero no en todos los países. Hay una gran polarización en cuanto al nivel y la incidencia de caries. Entonces, como dijimos, en todas las revisiones sistemáticas, el fluoruro siempre es el número uno. Sigue y no es cuestionable su rol dentro de la baja de incidencia de caries. Sigue siendo para todos el estándar de oro. Pero hay algunos países donde realmente no ha habido esta disminución de la enfermedad e inclusive ha habido un aumento de esta. ¿Por qué? A pesar de que hay mayor acceso a instrumentos que contienen fluoruro y realmente la causa principal, sin duda, ya todo mundo de ustedes la sabe, es la mala dieta. La dieta alrededor del mundo ha cambiado, hay alimentos con mucho más carga de azúcar y esto verdaderamente dificulta la labor del fluoruro. Es obvio que todo esto nos gusta más. A esta mitad de la charla, viendo esta foto, pues nos dan ganas de pararnos e ir a tomar un aperitivo, pero vamos a continuar con esto. Y realmente, dijimos que en condiciones normales, la saliva como está, el fluoruro en pasta, el fluoruro en barniz, son suficientes. Pero cuando hay un ataque brutal, cuando hay un ambiente oral que se va hacia lo patológico en el balance de caries, bueno, la saliva sufre y el diente sufre. Por lo tanto, vamos a hablar de estos boosters o agentes que aumentan la potencia remineralizante y preventiva del fluoruro. Pacientes con bajo flujo salival definitivamente tienen problemas para controlar este balance. Y nuestros pacientitos, que lo que menos les interesa en esta edad es cepillarse los dientes, imagínense el estrés que se genera sobre el biofilm alrededor del diente. Entonces,
si ya dijimos que el rey es el fluoruro, pues lo lógico sería aumentar la concentración de fluoruro. Pero si yo aumento la concentración de fluoruro, siempre va a haber alguien que no esté a favor de esto. Primero, hay algunos estudios que hablan que el fluoruro puede ser un neurotóxico químico en altas concentraciones, sin duda. Y muchos lo vemos en nuestra práctica, mamás muy informadas que vienen y dicen, yo no quiero fluoruro, y esto está es relativamente controversial. Y lo otro es de que si aumentamos la dosis de fluoruro, podemos llevar a una fluorosis. Por lo tanto, aunque sabemos que la eficiencia del fluoruro se va a ver mejorada por un aumento de dosis, esto tiene repercusiones. Y una de las repercusiones, y que es muy común en ciertas áreas de México, es estos grados de hipomineralización provocados por la fluorosis. Entonces, no hay duda, necesitamos técnicas de remineralización para complementar y no tener que elevar la dosis del fluoruro. Aquí está la aplicación del barniz, inclusive en bocas perfectamente sanas, el fluoruro en forma de barniz aplicado, sabemos que crea este famoso escudo de fluoruro de calcio, que es un reservorio en caso de que llegara a haber un ataque ácido. Dentro de los sistemas exclusivos con fluoruro, tenemos los barnices. Prácticamente todos los barnices que conocemos contienen 5% de fluoruro de sodio o 22.600 partes por millón, que es una bomba de fluoruro que se deposita y se almacena en la parte superficial del diente. Solamente el fluor protector de Ivoclar contiene 7.700 partes por millón, pero aparentemente en el momento que entra en contacto con la estructura dental, se convierte en 30.000 partes por millón. Tenemos también los geles y enjuagues, que se llama Ortogard, de 5.000 partes por millón, y las pastas dentales, que realmente no son muy recomendadas para niños. Pero lo que más me llamó la atención es que recientemente, en Estados Unidos, acaba de salir una nueva pasta dental exclusiva para niños con 5.000 partes por millón y se llama Just Right. Y lo escuchamos en Cancún, en el IAPD, hace ya casi un año, donde una forma de pensar en Europa era de usar en niños bicarbonato de sodio y pastas dentales de 5.000 partes por millón. En México no tenemos pastas dentales de uso diario de 5.000 partes por millón, pero como vemos sí hay geles y enjuagues. Entonces, dentro de los barnices de fluoruro tenemos estas opciones. Las pastas de 5.000 no las tenemos actualmente en México. Y la que les decía es esta de acá, se llama Just Right, de una compañía, la misma compañía que incorpora a la odontopediatría norteamericana el fluoruro de aminoplata. Y se llama Just Right porque saca exactamente la cantidad con una dosis medidora de lo que nos recomiendan en cada edad dental. Y este es el que tenemos en México, que es la única opción de 5.000 partes por millón. Muy bien, vamos a la segunda opción, que es el fosfato tricálcico. El fosfato tricálcico es un material formado por dos compuestos diferentes, que es el ácido fumárico, que es un estabilizador del sistema, y el propiamente dicho, el beta-fosfato tricálcico. Y lo que da por resultado este material híbrido es un calcio funcional y un fosfato libre que promueven la mineralización en la estructura dental. Y esto, lo más importante, es que promueven una ayuda al fluoruro y a la saliva en caso de un ataque ha sido importante sobre la estructura dental. Podemos contar el TCP en barniz y en una pasta dental también con 5.000 partes por millón. Y estos son los sistemas con los que contamos con fosfato tricálcico. El segundo agente remineralizante importante es el ACP o fosfato de calcio amorfo. Cuando yo escucho fosfato de calcio amorfo, entiendo que es un fosfato de calcio disponible para la estructura dental o biodisponible. Y generalmente está formado de estas dos fases,
el sulfato de calcio que proporciona el calcio y el fosfato dipotásico que proporciona el potasio a la hora de remineralizar. Este sistema no contiene un estabilizador. Por lo tanto, a pesar de que parte de este sistema sí se incorpora a la estructura dental, otra parte puede, como no esté estabilizado, formar cálculo dental o secuestrar fluoruro de la saliva y esto limitar la disposición de este material para la estructura dental. Y estos son los sistemas que contienen ACP. El tercero, el CPP-ACP, que lo conocemos mejor como Recaldent, que es una tecnología interesante que ya tiene 30 años en el mercado aproximadamente. Y aquí sí tenemos un estabilizador importante, que es la caseína. Y la caseína lo que tiene es guarda en su interior pequeñas secuencias de péptidos de calcio y fosfato. Y a la hora que se incorporan a la estructura dental, se empiezan a liberar y a formar la apatita que se perdió. Entonces, sí hay una evidencia clínica que respalde el uso de Recaldent junto con los sistemas de fluoruro. Tenemos sistemas como barnices, cremas tópicas con fluoruro y pastas dentales de uso diario. La molécula de Recaldent, o de caseína, perdón, que está abajo a la derecha, es una molécula que guarda fosfato y calcio. Esta es la crema tópica de uso diario y este sería el barniz. En general, cuando yo aplico un barniz, doy indicaciones muy sencillas. 2 horas posterior a la aplicación, nada de líquidos. 4 horas, nada de sólidos. Y hasta el día siguiente puede haber cepillado dental. Vamos al siguiente, que es el que conocemos como Novamin, que es el fosfosilicato de calcio y sodio. Que también es una tecnología vieja, ya tiene 60 años con nosotros, no realmente para uso dental al principio, pero actualmente se usan ciertos productos para remineralizar y prevenir y sensibilizar. Entonces se conoce como Novamin y el Novamin también está estabilizado a través de una bombita de sílica que en su interior guarda el calcio y el fosfato separaditos, y a la hora que el diente es atacado, se libera y se incorpora en la mineralización. Esta es la estructura del Novamin y vemos cómo esta parte estabiliza el calcio y el fosfato para que no se junten y no se inactiven antes de llegar a la mancha blanca. El siguiente es el xilitol. El xilitol es una molécula orgánica, que nosotros la conocemos como un edulcorante no cariogénico,
y se considera como no cariogénico, no como anticariogénico, porque realmente lo que hace es competir con las bacterias. O sea, lo que hace es engañar más bien a la bacteria mala se la come, pero no la puede fermentar y no produce un ácido. Entonces, pues, esta bacteria mala empieza a enflacar y se va. No le gustó el xilitol. Entonces, estos sistemas a base de xilitol estabilizan al calcio y el fosfato a través de esta molécula orgánica que los guarda y los mantiene separaditos y estabilizados. Este es el barniz que contiene una estabilización a base del xilitol. Después tenemos las nanopartículas para remineralización y de aquí solamente vamos a hablar de las partículas de nanohidroxiapatita. Estamos hablando solamente de productos que ya existen en el mercado. Entonces, estas nanopartículas de nanohidroxiapatita son muy interesantes. ¿Por qué? Porque son tan pequeñas estas partículas que se incorporan fácilmente al biofilm, traspasan cualquier barrera y llegan hacia los prismas del esmalte para intentar remineralizarlos. Y obviamente, como su nombre lo indica, están formadas de los mismos elementos que forman la estructura inorgánica del diente. Tenemos un producto japonés a base de nanohidroxiapatita y un producto español. Y el último del que vamos a hablar de estos agentes remineralizantes son los péptidos de autoensamblado. Muy interesante también este sistema y que ya existen en el mercado. Imagínense que nosotros podamos intercambiar y desechar la matriz del esmalte que está enferma y cambiarla por una matriz nueva y sana. Por lo tanto, estos péptidos, que se les conoce como P11-4, lo que hacen es remineralizar formando una nueva matriz completamente desarrollada. Entonces tenemos estos productos, unos son para prevenir y otros para remineralizar. Muy bien. El siguiente punto dentro de la manera de tratar a nuestros pequeños pacientes es lo que nos ha caracterizado durante mucho tiempo, que es manejar la superficie oclusal. El manejo de la superficie oclusal responde a un reto importante. Sin duda, todo aquello, aquel cirujano dentista que vea la erupción de la pieza dental, es responsable de ella. Si yo empiezo a atacar a esta pieza dental de manera temprana, indiscutiblemente entra esta superficie oclusal en el ciclo de restauración. Por lo tanto, volvemos a usar este flujo que nos habían mencionado, donde hablan de todas las opciones no restaurativas. Y quiero mencionarles que a mí me tocó esta época. Antes era mucho más fácil ser odontopediatra, porque sellábamos todos los molares permanentes, tengan o no tuvieran caries, hubiera o no hubiera factor de riesgo moderado, alto o extremo. Todo molar permanente, ¿se acuerdan los lineamientos que nos regían? Decían, tan pronto fuera posible, séllalos. Pero si este molar permanente, los 6 años, tenía una pequeña lesión, ya la restaurábamos. Y esto habla de lo que es la espiral de la muerte o el ciclo restaurativo temprano. Ahora nos incluyen estas palabritas, el riesgo de caries. Si yo tengo un paciente de bajo riesgo de caries, la tendencia definitivamente ya no es sellar ese molar. Ahora es observarlo y darle indicaciones al paciente de qué tiene que hacer para mantener ese molar perfectamente sano. Pacientes de bajo riesgo, lo que estamos haciendo cada vez más es no tocar, inclusive con algo que era tan poco llamativo como era el sellador, o sea que no iba a causar ningún problema a largo plazo, ya es obsoleto, ahora lo observamos. Inclusive en pacientes de bajo riesgo, ahora lo que se está haciendo en lesiones tempranas es sellarlas tan pronto fuera posible. La mayoría de nuestros pacientes en las instituciones, en los posgrados, son pacientes de moderado y alto riesgo.
Por lo tanto, cambia la manera de pensar. A veces observar puede ser peligroso si no tenemos un buen socio enfrente de nosotros. Y ahí sí podríamos aplicar un sellador. Pero tratar de evitar a toda costa la colocación de selladores si podemos transmitir y educar a los cuidadores y a los papás de nuestros niños. Los selladores invasivos, un tratamiento ya muy cuestionado, ya no tocamos ni siquiera de manera conservadora las fisuras para diagnosticar ni para que penetre mejor el sellador. Ahora preferimos, cuando hay pequeños datos en la superficie occipital, solamente sellarlos o mantenerlos en observación. Muy bien. Entonces, vamos a jugar con estas cuatro situaciones. La más fácil de todas. Si un molar permanente de los 6 años se encuentra en una boca sana, ¿qué vamos a hacer? Nada. Observar. Si este molar erupciona con un defecto de desarrollo y la boca está enferma, me preocupa más. Si solamente hay una mancha, una hipomineralización, bueno, voy a hacer todo lo posible por tratar de remineralizar. Pero si hay ya un defecto estructural, lo voy a restaurar y vamos a ver cómo lo restauramos de la mejor manera posible. Entonces, pero ahora ya no solamente me importa, como antes, el factor diente. Ahora me importa el factor paciente. Todo lo que rodea a esa estructura dental tiene que ver con el fracaso o el éxito de mi tratamiento. Tercera situación. Erupciona un molar perfectamente sano y la boca está enferma. Claro que me preocupa, porque yo tengo que ganarle a eso. Yo tengo que educar y con todas las opciones no restaurativas, tratar de evitar que este molar se enferme. Si tengo buenas opciones de hacerlo, lo observo. Pero si creo que voy a fracasar, lo sello. Y la más complicada de todas es cuando erupciona un molar con un defecto de desarrollo, pero la boca está perfectamente sana. Es difícil de entender, porque para muchos, cuando ven un molar de los 6 años con un defecto estructural, inmediatamente dicen tiene caries. Pero la boca está sana, nunca ha tenido caries este paciente. Entonces, ¿cómo puede ser que el origen de esta situación sea caries? No, definitivamente es un defecto de desarrollo. Y lo tengo que atacar como es. Entonces, me preocupo en mantener la salud de la boca y voy, dependiendo la situación clínica, a protegerlo o a restaurarlo. Muy bien. Entonces, la ruta crítica va desde la observación hasta los selladores y las restauraciones muy, muy conservadoras. El observar implica usar el sentido común y muchas veces es el menos común de los sentidos. Entonces, tengo que entender qué es lo que me hace diferente. Y cuando hablo de selladores, que es algo que nos caracteriza, siempre lo he dicho a los odontopediatras, pero pues ya cada vez son más y más cuestionados, vamos a ver qué pasaba antes. Antes, se consideraba que todo molar permanente por sí solo se iba a cariar, ya era de alto riesgo. Y si vemos los lineamientos, eso nos decían, tan pronto sea posible, lo tienes que proteger. ¿Qué pasaba? Nos enseñaron, en los posgrados, nos enseñaron que durante la erupción de estos seises, la dieta de nuestros pacientes y la higiene es bastante deficiente. Entonces, el molar corre riesgo. Más del 50% de la caries ocurre justamente donde trabajan los selladores, en la superficie occlusal. Todos entendemos que la mayoría de las fisuras son con un cuello estrecho y una base amplia, por lo tanto se pueden acumular factores dietobacterianos que pueden provocar lesiones. Un largo periodo de erupción, por lo tanto llegar a autoclisis, le puede llegar a un molar hasta un año y medio a veces, hasta tener perfecto autolimpieza. Y la última, que es muy importante, es la maduración posteruptiva. Y ahorita vamos a ver por qué es importante para mí. Entendemos que todo esmalte recién erupcionado acaba su maduración hasta un año después de haber erupcionado, más o menos.
Por lo tanto, durante este año está en gran riesgo de tomar lo malo que hay en la boca. O sea, esta maduración posteruptiva está diseñada para que el esmalte atrape lo bueno que hay en la saliva. Pero si predomina lo malo sobre lo bueno, obviamente todo va en contra de este molar o de esta superficie oclusal. Por eso vamos a ver lo importante que es esto. Y nos regíamos por los clásicos estudios del doctor Richard Simonsen, en los que de un lado sellaba y del otro lado no sellaba. Cada año veía al mismo paciente, nunca reaplicó, y veía que aquel molar permanente que no fue sellado tenía 10 veces más probabilidades de cariarse. ¿Quién no iba a sellar rutinariamente cuando nos decían este tipo de afirmaciones? Ahora, lo más importante es el factor de riesgo del individuo, no tanto el molar por sí solo. Un cambio también muy importante que ha ocurrido en el manejo de la superficie oclusal es que los selladores cada vez han cambiado más de su factor preventivo a un factor verdaderamente terapéutico. ¿Qué ha cambiado? Como dijimos, sí es cierto, en algunos países ha disminuido la incidencia de caries, y esto ha tenido que ver con el acceso aumentado al fluoruro. Pero ya vimos que el flúor tiene límites, y si la boca está verdaderamente en un desequilibrio total, el fluoruro y la saliva no van a poder con esto. Muy bien. Inclusive los europeos cambiaron la indicación básica del sellador. Antes era meramente para prevenir. Ahora lo indican para prevenir e inclusive para restar lesiones en el esmalte e inclusive en la dentina. Los americanos también cambiaron sus indicaciones de selladores, y lo que dicen antes era tan pronto fuera posible, ahora es basado en el riesgo de caries. O sea, cambios importantes en los últimos 20 años. Esto es muy interesante. Vean esto. En los 80s, finales de los 80s, principios de los 90s, este artículo del doctor Carvalho dice que todo molar permanente, cuando erupciona y hasta que llega a oclusión, ya fue atacado. Ya fue atacado por la mala higiene, por la mala dieta, por los ácidos. Por lo tanto, este molar ya desarrolló una etapa temprana de caries. Por lo tanto, siempre hemos sellado sobre lesiones tempranas en el esmalte. Por lo tanto, los selladores siempre han sido terapéuticos y no solamente preventivos. Entonces, este que es un cambio brutal, puede ser que ya nada más sea un cambio de semántica. ¿Qué selladores escoger? Tenemos los selladores resinosos y los selladores ionoméricos. Este esquema de la doctora Silvia Gudiño me gusta mucho porque nos dice exactamente cómo clasificar a los selladores de acuerdo a su composición, a su técnica y a su función. De acuerdo a su composición, los selladores resinosos verdaderamente son selladores de fosetas y fisuras. Los selladores ionoméricos para mí son maravillosos protectores de superficie, pero verdaderamente no logran bañar el fondo de la fisura. Técnica, como dijimos, prácticamente ya el tocar y abrir fisuras ya es obsoleto. Ahora, todo sellador tiene que ser no invasivo. Y la función, cada vez menos preventivos y cada vez más y más terapéuticos en sus indicaciones. De acuerdo a la composición, tenemos selladores con o sin relleno, selladores con o sin fluoruro y los nuevos selladores bioactivos con calcio y fosfato. De acuerdo a la composición, si mi sellador contiene menos de 10% de carga inorgánica, se considera un sellador sin relleno. Si contiene hasta 38% de carga, se considera todavía un muy buen sellador, pero ya es un sellador con relleno. ¿Qué quiere decir? Que lo máximo que puede tener un sellador para entrar al fondo y bañar completamente el fondo de la fisura es 38% de carga. Arriba de 38% ya se considera un protector de superficie, como una resina fluida o un ionómero de vidrio. Entonces, en términos generales,
Tanto los selladores con o sin relleno son maravillosos selladores de fosetas y fisuras. Lo único que tiene uno sobre el otro es el que no contiene relleno fluye mucho más y tiene una gran penetración, pero a la hora de estar en la superficie ocular no tiene tanta resistencia como el que tiene relleno. Y una resina fluida, como dijimos, aunque a veces nos las venden como selladores, realmente son más un protector de superficie, porque no logran penetrar al fondo de la fisura. Selladores sin relleno, algunos, estos cuatro, nosotros, bueno, tres de estos nosotros los tenemos en México, tienen menos de 10% de carga inorgánica. Selladores con relleno, solamente en México tenemos uno de ellos, que es el Eliosil-F. Y estas resinas fluidas que a veces nos las venden como selladores, pero realmente tenemos que tener mucho cuidado por la cantidad de carga inorgánica que contiene. De acuerdo a la composición, realmente no hay mucha diferencia entre un sellador con flúor y sin flúor desde el punto de vista de la prevención y de la remineralización. ¿Por qué? Porque los selladores, que son a base de resina, que contienen fluoruro, liberan muy poquito durante las primeras 24 horas y después prácticamente ya no hay liberación. Entonces, aunque su sellador contenga fluoruro, va a funcionar más como una barrera mecánica que por su cantidad de fluoruro. Entonces, realmente es muy poca la liberación y aparte no hay una ventaja adicional del flúor en agregárselo a un sellador resinoso. ¿Okay? Y los nuevos que contienen calcifosfato amorfo. Este es uno de ellos, colocarlo sobre fisuras que están hipomineralizados y que van a estar liberando calcifosfato. Y el otro, el BioCoat, pero vean la cantidad de relleno que tiene, es un buen protector de superficie. Ahora la pregunta es, ¿cómo le puede hacer estos selladores resinosos para liberar algo? Bueno, tienen que tener truquitos para hacerlo. Lo que tienen es que dentro de la estructura de la resina incorporan unas capsulitas que en el momento que hay un ataque ácido liberan calcio y fosfato. Como es este ejemplo. Bueno, no va a haber tiempo para el video. Dentro de la técnica del sellador hay varios puntos que vale la pena recalcar. Por lo menos esta es la manera en que nosotros lo hacemos en nuestra práctica y en el posgrado. En el aislamiento, todos sabemos que requieren los selladores resinosos de un buen aislamiento. Pero no me voy a enfocar mucho en eso, pero sí quiero enfocarme en aquellos molares que erupcionan con un defecto de desarrollo y la boca del paciente no está tan sana. Y muchas veces estos molares que apenas están erupcionando, es muy difícil obtener un control de humedad. Por lo tanto, es muy difícil colocar un sellador a base de resina. Entonces, la respuesta es, vamos a colocar un sellador ionomérico. Pero, si yo coloco un sellador a base o un protector de superficie a base de ionómero de vidrio, el ionómero de vidrio lo único que va a hacer es liberar fluoruro. Por lo tanto, no va a permitir la maduración final de esta estructura del esmalte. Entonces, sí, es cierto, tienes que colocar un ionómero de vidrio, pero este ionómero de vidrio tiene que promover la maduración. No está fácil. Este ionómero de vidrio que vamos a hablar ahorita es el Fujitriage. Es un ionómero de vidrio diferente, es también de alta viscosidad, no contiene resina y va a estar permitiendo a través de una membrana semipermeable que la saliva que contiene calcio y fosfato incorpore estos iones a través de esta membrana semipermeable, se unan al fluoruro que está liberando el Fujitriage y permitan una maduración de mejor calidad. Ahora sí, estamos protegiendo la superficie de un molar que viene con un defecto de desarrollo, que está erupcionando, con un defecto de desarrollo que lo queremos proteger, esté la boca sana o enferma, y le estoy permitiendo su maduración final. Muy interesante.
todos los ionómeros de vidrio requieren un acondicionamiento previo. Empezamos a ver la llegada de nuevos materiales que ya no van a requerir este acondicionamiento, pero por lo pronto hay que acondicionar la estructura dental. Esta es la aplicación, como ven, un material sumamente, con mucho cuerpo, y con un microbrush lo podemos inclusive poner por debajo, colocar por debajo de la encía, y no contiene resina, por lo tanto no es fotopolimerizable, pero contiene caroteno, que atrapa y atrae el calor de la lámpara, y esto hace que endurezca más rápido. Si no tienes o no quieres usar la lámpara, eventualmente en 3 minutos va a endurecer. Pero esto es para acelerar el proceso, que en un niño puede ser importante. Otro de los conceptos importantes cuando estamos colocando un sellador es que nosotros desproteinizamos el esmalte. Lo que hacemos es, antes del grabado ácido, aplicamos durante 1 minuto hipoclorito de sodio al 5.25% o durante 20 segundos el hipoclorito de sodio al 9% para romper la tensión superficial de ese contenido orgánico que está adherido a las paredes y que no va a permitir una buena adhesión y penetración de nuestro sellador. Y esto va a repercutir en la longevidad clínica del sellador. Muy bien, esto era lo importante que quería yo hablar con ustedes de selladores. ¿Qué hacer con las fisuras pigmentadas? Siguiendo con el manejo de la superficie oclusal. Podemos observarla si la boca del paciente está sano, si tenemos un buen socio enfrente de nosotros. Podemos sellarlas si la boca está en hiposalivación, si el paciente tiene alto índice de caries y aparte tiene capacidades diferentes, podemos sellarlo. Lo que ya no hacemos es abrir las fisuras para diagnosticar si hay o no caries debajo de estas. Ya preferimos sellarlas absolutamente o comprar tecnologías que lo que hacen es detectar y diagnosticar lesiones tempranas. Si nosotros nos vamos a los extremos, esto y esto y esto, realmente está fácil la decisión. Aquí no hay ningún dato y aquí hay algo de cavidad. Pero el problema son estas dos. ¿Qué hacer? ¿Abrir o no abrirlas? Definitivamente la tendencia actual es hacia no abrirlas y observarlas si hay un buen socio o sellarlas si el factor de riesgo es de moderado a elevado. Y por último, en el manejo conservador de la superficie oclusal, tenemos lo que se llaman las restauraciones preventivas, que tienen con nosotros ya 40 años, más o menos. Fue una idea interesante porque en los 70s no existían las resinas fluidas ni las resinas Volk. Existían resinas compuestas y se acabó. Entonces, el doctor Richard Simonsen lo que dijo es por qué tenemos que abrir todos los surcos, fosetas y fisuras si lo único que está problemático es el 5 o 10% de la superficie oclusal. Entonces, lo que vamos a hacer es abrir solamente, de manera muy conservadora, restaurar con nuestro mejor material directo, que en esa época eran las resinas compuestas. Ahora puede ser la resina compuesta o un ionómero de vidrio de alta viscosidad y posteriormente proteger todo lo demás, el resto, el 80, 85% de la superficie oclusal, con un sellador. Fue un cambio brutal entre las clases 1 de Black a una restauración preventiva. Si nosotros vemos esta secuencia de los artículos originales, pues en esa época era maravilloso y era altamente conservador. Probablemente en el año 2020, la gran mayoría de los ontopediatras ya no estaríamos abriendo estas pequeñas fisuras y solamente las protegeríamos con un sellador. Muy bien, ahora nos vamos al fondo de la cavidad. ¿Qué hay con la remoción selectiva de caries? Mi plática no es sobre este concepto, pero como estamos hablando de la nueva operatoria dental, vamos a ver qué tenemos que hacer en el fondo de la cavidad. Antes, para que nos diera nuestro título profesional, teníamos que jurar. Y jurábamos eliminar toda la caries dental. Y si no, no nos daban nuestro título. Ahora tenemos que jurar que vamos a evitar a toda costa la comunicación pulpar, aun si esto implica
dejar dentina cariada en el fondo de la cavidad. Un cambio impresionante en la manera de pensar. No ha sido fácil esto. Y a esto se le llama actualmente remoción selectiva de caries. Eliminar cierta caries y dejar cierta caries en la cavidad. El padre del manejo moderno de la caries dental, el doctor Feierskopf, consideró que el cambio era desde el extremo de la eliminación total del tejido carioso hasta dejar caries en ciertas zonas de la cavidad y sellarlo. ¿Tiene lógica? Definitivamente tiene lógica. No existe tratamiento pulpar más conservador. Todos aquellos que confiamos y creemos en la capacidad reparativa de la pulpa, lo hacemos este tratamiento rutinariamente. ¿Es fácil? No, es muy difícil, pero cada vez lo estamos escuchando más en estos tiempos de cuarentena. Algo que conocíamos desde hace 20 años nosotros. Entonces, ya dentro de los lineamientos, ya sabemos perfectamente que para evitar la comunicación pulpar, mantener la capacidad reparativa de la pulpa, mantener la vitalidad pulpar de manera biológica, hay que eliminar de manera selectiva el tejido carioso. En este consenso de hace 3 años y medio, los grandes cariólogos decidieron que cuando tengo un diente primario o un diente permanente con una lesión cariosa profunda, el tratamiento más adecuado debe de ser la remoción selectiva de caries. Inclusive en lesiones superficiales y moderadas, ya no tenemos que eliminar todo el tejido carioso y podemos dejar algo de dentina que está afectada o infectada en el fondo de la cavidad. Lo que sí es cierto es que tenemos que eliminar de manera muy controlada toda la lesión que se encuentra en las paredes para promover una mejor adhesión del material dental y dejar en el fondo de la cavidad ese techo sobre la cámara pulpar que no nos conviene eliminar. Muy bien, pues vamos a ver. Ahora, yo creo que yo ya he entrado a 4 pláticas de técnica Hall, ya prácticamente no hay nada nuevo. Algo que considerábamos que era aberrante dejar caries en esa cantidad y no preparar, no anestesiar, insertar una corona de acero cromo, ahora probablemente es la técnica más hablada en estos días que llevamos guardaditos. Todo empieza en el Reino Unido, en Escocia, en una ciudad del noreste de Escocia que se llama Dundee, en la Escuela Dental de Odontología, de Dundee, en Escocia. Todos sabemos, sin duda, que la caries dental no tratada impacta a gran parte de la población infantil, sin duda. Sigue siendo un problema de salud. La mayoría de nuestros niños tienen algún tipo de lesión cariosa, sin duda. Y por el otro lado, tenemos que las coronas de acero metálicas, las coronas de acero, tienen con nosotros 70 años. Un sistema de restauración que promueve un sellado maravilloso sobre la estructura dental. Entonces, durante mucho tiempo hemos restaurado con coronas de acero cromo en lesiones que abarcan 2 o más superficies en los molares primarios. Esto no es nuevo. Pero en Escocia, las coronas metálicas no representaban más que el 0.4% de todas las restauraciones que se hacían hace 20 años en los niños. Pero cuando hubo una auditoría en esa zona de Escocia, se encontró que una de las 75 doctoras que hacían diferente el tratamiento, o sea, usaban coronas metálicas, estaba ahí presente. No sabían quién era hasta que la encontraron. Esta dentista general se llamaba Norna Hall y practicaba en esta zona de Escocia al principio, donde realmente el nivel
era alto, no había mucha caries dental y los padres tenían grandes expectativas sobre lo que el cirujano dentista iba a hacer. ¿Qué usaban? Coronas metálicas de manera convencional, anestesiando, preparando, aislando, todo perfecto. Pero se muda la doctora Hall y se muda a una zona en Escocia donde había más lesiones cariosas y las expectativas eran más bajas. Entonces tuvo más pacientes, tuvo que trabajar más rápido y entonces decidió crear un pequeño espacio entre los molares y sin hacer ningún tipo de preparación, sin remover caries, inmediatamente cementar. Esta es una fotografía original de los tratamientos de hace ya 20 años de esta técnica. Inclusive los pacientes estaban felices de que no los anestesiaron, de que no tuvieron que aislar, de que no prepararon. Muy bien. Entonces empieza la literatura sobre esta técnica y se le reconoce a ella como la precursora. Entonces ya tiene esto 20 años. Ella ya tiene retirados casi 15 años también. Se basa en dos principios fundamentales. Uno, en que tú al sellar con la mejor manera del sellado, que es una corona, en ese momento, corona de acero cromo, tú le vas a negar a la bacteria el substrato y el oxígeno, por lo tanto, se arresta el progreso de la lesión cariosa. Una técnica sumamente sencilla, donde se hace o se crea un pequeño espacio y se cementa una corona de acero cromo con un ionómero de vidrio. Muy bien, esta es la técnica Hall. Y empiezan a aparecer comparaciones de la técnica Hall contra técnicas conservadoras y vieron que se presenta un éxito similar en este estudio de 14 años de, no, 24 años de uso de esta técnica. 2011, compararon también técnica Hall con restauraciones convencionales, 132 niños en Escocia, y encontraron menores fracasos menores y mayores comparado con la técnica convencional. 10 años después de que se había inventado la técnica, preguntas y respuestas, sabemos que al principio causó demasiada controversia, pero en estudios en el Reino Unido, en Alemania y en... a un año, a 2 años y a 5 años, encontraron grandes porcentajes de éxito. ¿Quién puede ir contra estos porcentajes de éxito? Muy bien. Dentro de la nueva operatoria dental en odontopediatría, tenemos también la llegada de la técnica SMART. Y la técnica SMART no es más que una incorporación de la técnica restaurativa traumática, que como muchos de nosotros sabemos, ya tiene desde los 80s con el doctor Franken en un estudio en una zona rural en Tanzania, y él reporta que esta técnica, que era muy sencilla, que consistía en remover con instrumentos manuales la lesión y obturar un material como el policarboxilato, tuvo muy buen éxito. Ahora lo que se usa definitivamente es el ionómero de vidrio, y prácticamente la popularidad de esta técnica ha sido a nivel mundial, global, y no solamente, como vamos a ver, en zonas de difícil acceso sin electricidad. Inclusive la Organización Mundial de la Salud, 10 años después, la reconoce como un tratamiento importante y presenta el manual del TRA a nivel mundial. Y en México ya se incorpora en el Programa Nacional de Salud Pública desde hace ya 20 años. Entonces, todos sabemos la definición y sabemos que se rige por dos principios: preventivo, el proteger todos los surcos, fosetas y fisuras con el mismo ionómero de vidrio, y restaurar en aquellas zonas donde hay una franca lesión con cavidad. Después de eso, unos años después, viene lo que es el TRA modificado, que es una técnica brasileña, y ya a nivel mundial, incorporado dentro de las guías de práctica clínica de la Academia Americana como restauración terapéutica interina. Y básicamente es lo mismo. Todos hemos tenido y tenemos todos los días situaciones que son un reto. Pacientes muy pequeños, pacientes con capacidades diferentes, donde no podemos hacer una odontología ideal. Y en este tipo de situaciones clínicas
la restauración terapéutica interina, que es el TRA, en el consultorio, utiliza, nosotros tenemos la facilidad de tener electricidad, instrumentos de mano o inclusive rotatorios para trabajar de la manera más conservadora posible. ¿Con qué vamos a restaurar? Con lo mismo que se restaura TRA, ionómeros de vidrio de alta viscosidad o inclusive con los alcacites o las resinas de relleno en bloque. Si nosotros vemos esta tabla comparativa entre TRA, TRA modificado y ITR, básicamente la diferencia es esa. En una contamos con los sistemas eléctricos, tenemos luz en el operatorio y podemos trabajar de manera rápida y de manera conservadora para hacer una técnica restaurativa atraumática de manera moderna. Este es un caso del doctor Luis Raciel Martagón que habla específicamente de lo que es ITR. Niño muy pequeño, una niña muy pequeñita con caries temprana en la infancia. Antes, ¿qué hacíamos? Antes sacábamos los al papás del operatorio, deteníamos o sujetábamos al paciente con el papús, muy probablemente anestesiábamos, muy probablemente el niño no la pasaba bien, eliminábamos de manera ideal, hacíamos una preparación y colocábamos nuestras coronitas. Muy bien, pero el paciente no la pasaba bien y nosotros no la pasábamos bien. Ahora, con estos nuevos principios, ya sea con instrumentos de mano o baja velocidad, podemos eliminar de manera muy conservadora, acondicionar la estructura dental y colocar un ionómero de vidrio, un paciente de 2 años y medio de edad. Pulimos, le damos la mejor anatomía posible, sellamos, eliminamos la lesión cariosa, le damos la educación que requiere el paciente, lo evaluamos con un paciente de alto riesgo cada mes, cada 3 meses para ver si realmente ha evolucionado bien y el paciente se va tranquilo, contento, feliz porque hicimos una odontología muy libre de estrés. Otro caso interesante de ITR es un paciente geriátrico que está tomando medicamentos que bajan el flujo salival y empieza la aparición de gran cantidad de lesiones en los cuellos de los dientes. Mientras yo no pueda solucionar el problema de salud del paciente y va a seguir ingiriendo estos medicamentos, o en una interconsulta con su médico internista, pues yo no vale la pena que se restaure de manera definitiva. Entonces está precisamente en estos casos donde hay un reto clínico, eliminar lo que haya que eliminar y restaurar con un ionómero de vidrio como una restauración terapéutica intermedia. Y por último, vamos a hablar de otro sistema en el manejo moderno de las lesiones cariosas, como es la resina infiltrativa. La infiltración no es nueva, es un proceso que se trató desde los 70, 1978, con productos que eran relativamente tóxicos, que era formaldehído y resorcinol, pero durante casi 20, 25 años se mantuvo en stand-by todo este concepto. Hasta que empezó hace ya que como 13, 14 años este concepto ya de manera brutal y rápida. Y el sistema con el que contamos es el ICON. Sobre todo, a mí me funciona muy bien en superficies lisas. Y lo que se sabe, aparte de resolver el problema estético, estamos verdaderamente arrestando el progreso de la lesión cariosa. ¿Cómo? Cuando yo tengo una mancha blanca, por desmineralización, yo sé que la superficie está intacta, pero hay un cuerpo de la lesión. Entonces, lo que estamos haciendo es, a través de este sistema, aumentando el cuerpo de la lesión con un ácido y luego rellenándolo con una resina de gran penetración. Y esto verdaderamente está demostrado, arresta el progreso de la lesión cariosa. Y lo que usan son estos monómeros de gran penetración, y que verdaderamente, aparte de resolver el problema estético, están arrestando el progreso de lesiones cariosas. Este obviamente no es un caso de una lesión cariosa, un caso de hipomineralización, en donde vamos a actuar con la infiltración. El primer paso en la infiltración es un ácido clorhídrico,
al 15%, que lo que hace es aumentar el cuerpo de la lesión, se aplica durante 2 minutos y podemos reaplicarlo hasta 3 veces. Después aplicamos un agente secante, porque después de aplicar el ácido, lavamos, secamos, quedan esas partículas de humedad dentro del cuerpo de la lesión, aplicamos el etanol, secamos y estamos listos para aplicar mi resina infiltrativa de gran penetración y resolvemos el problema estético. Pero imagínense esto en una situación de desmineralización, donde podríamos arrestar o rellenar el cuerpo de la lesión. Antes y después. Entonces, para concluir, la revista de la Asociación Dental Americana, recientemente, hace un par de años, en su journal, establece qué recomendaciones hay no restaurativas para lesiones no cavitadas. Y en donde ellos encuentran una relación fuerte es sobre todo con el barniz de fluoruro. Y el barniz de fluoruro incorporado a selladores, incorporado a infiltrantes o incorporado a geles. Pero definitivamente lo más importante es el barniz de fluoruro. En lesiones cavitadas, en dientes primarios, lo más importante en lesiones cavitadas ahora es el fluoruro de aminoplata combinado al barniz. En dientes permanentes, lesiones cariosas cavitadas en opciones no restaurativas, tenemos también al fluoruro de aminoplata junto con el barniz, aunque su recomendación no es tan fuerte como la de los dientes primarios. Y recientemente, también un grupo de cariólogos se reúnen para establecer cuál es el mejor tratamiento de caries no restaurativo, y en donde en lesiones no cavitadas, el barniz de fluoruro, tanto en oclusal, proximal, bucolingual, o sea, superficies lisas, el barniz de fluoruro en combinación con otros sistemas sigue siendo el sistema más efectivo por las razones que nosotros mencionamos. Lesiones cavitadas, también está mencionado el fluoruro de aminoplata. Muy bien, con eso hicimos un viaje por lo nuevo operatorio dental en la odontología pediátrica moderna. Y estamos listos, no sé si haya tiempo para preguntas. Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias por esta extraordinaria conferencia. Gracias también a cada uno de los asistentes que esta tarde nos han estado acompañando. Ahora los invito a que pasemos a la sesión de preguntas, doctor. Antes de pasar a la sesión de preguntas, doctor, quisiera dar espacio a la lectura de algunos saludos. Mira, el siguiente saludo dice, un querido saludo, mi amigo de toda la vida, por parte del doctor José María Brindis, de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Muchos saludos. La doctora Sara Luz agradece, hola, muchas gracias a COA y Inteligencia Dental por impartir esta charla sobre odontopediatría. Doctor, le envío un gran saludo, fui su alumna de hace muchos años, linda tarde. Muchas gracias, saludos. En fin, doctor, realmente le hago extensiva las felicitaciones y los agradecimientos por esta extraordinaria conferencia. No quisiera dejar de lado a todos nuestros países vecinos que nos han acompañado esta tarde, Argentina, Venezuela, Puerto Rico, Chile, Colombia, California, Ecuador, Perú, ciudades y estados aquí en México como Mérida, Puebla, Tepic, Ciudad de México, Guadalajara, que realmente le envían las felicitaciones por esta conferencia, doctor. Muchas gracias. Doctor, pasamos a la siguiente pregunta. Esta la realiza la doctora Wendy Vera y nos pregunta, doctor, muchas gracias por el seminario. Mi pregunta es, ¿cómo podemos diferenciar entre fluorosis y una desmineralización? Bueno, la fluorosis es una hipomineralización, solo por cuestiones de semántica. Desmineralización
es la pérdida de mineralis por un ácido, por la caries, una lesión cariosa. Mientras que la hipomineralización es un defecto de desarrollo. Entonces, prácticamente es una, para entender mejor lo que está pasando. Una desmineralización, obviamente, como es de origen carioso, porque es de origen por la mala higiene, mala dieta, la vamos a encontrar en zonas de acumulación de placa, que es alrededor de los cuellos, en proximal, alrededor de un bracket. Mientras que una hipomineralización por un defecto de desarrollo se puede encontrar en cualquier zona del diente. Gracias, doctor. La siguiente pregunta la realiza Margarita Vázquez y nos pregunta, doctor, ¿qué recomienda en caso de desmineralización si hay cavidad? O sea, ¿tienes la cavidad? Dependiendo, exacto, dependiendo la edad. Si yo tengo una cavidad, yo siempre voy a preferir restaurar con un ionómero de vidrio de alta viscosidad y posteriormente aplicar un barniz. Perfecto. Pero también depende la extensión de la lesión. Si está muy destruida la estructura dental, obviamente necesitamos colocar una corona. Ahora que menciona, doctor, el barniz, el doctor Andrés Soria nos pregunta, ¿cada cuánto recomienda la aplicación de barniz? Y le manda saludos. Gracias. Bueno, para hacer indicaciones sencillas, si es un paciente de bajo riesgo, ¿qué quiere decir bajo riesgo? No hay indicadores de enfermedad, no hay manchas blancas, no hay historia de restauraciones, no hay pérdidas dentales, no hay gingivitis. Entonces, dos veces al año está perfecto. Y lo que se sabe es que el barniz no tiene un efecto importante cuando el factor de riesgo es bajo. Pero, ¿por qué? Porque no hay un problema. Pero realmente lo que está haciendo es formando este escudo de fluoruro de calcio. Si yo tengo un paciente de extremo riesgo, lo voy a ver cada mes al principio. Un paciente de alto riesgo lo voy a ver cada 3 meses, 4 veces al año. Y yo nunca paso a un paciente de alto riesgo a bajo riesgo. Yo lo que hago es pasarlo incrementalmente o de manera sutil a moderado riesgo, entonces ya lo veo 3 veces al año, hasta que ya puedo permitirle verlo 2 veces al año. Perfecto. Y siempre aplicando el barniz. Gracias, doctor. La siguiente pregunta la realiza Gerardo Negrete. Nos pregunta, doctor, en caso de pacientes alérgicos a la lactosa, ¿podría afectar el estabilizador de la caseína del Ricalden? Y si sí, ¿qué otra opción podemos tomar? Sí, acuérdense, no contiene lactosa. Entonces, lo que contiene es la proteína. Tendrías que ser alérgico a la proteína de la leche. ¿Ok? Entonces, no tiene absolutamente ninguna contraindicación. Perfecto. A la lactosa. La doctora Heréndira nos pregunta, ¿por cuánto tiempo y con qué frecuencia se puede usar las pastas con Ricalden en un paciente que tiene síndrome de Down, autismo o diabetes tipo 1? Sí, las cremas de uso diario no tienen ningún tiempo límite. Si el paciente presenta alto riesgo de caries o moderado riesgo de caries, se puede aplicar todos los días hasta que podamos cambiar la situación de riesgo del paciente, sin ningún problema. Perfecto, doctor. La siguiente pregunta la realiza Eladio Escutia y nos pregunta, buenas tardes, doctor, gracias por la extraordinaria plática. Una pregunta, ¿es correcto colocar un barniz de flúor ante un paciente con caries activa? Gracias. Sí, claro. Como lo mencioné, para mí no hay nada mejor que el barniz en remineralización y en prevención, junto con otros métodos y otras. Pero el barniz, por su gran cantidad de fluoruro, por su liberación lenta, porque se pega al diente, porque es muy bien tolerado por el paciente, para mí es la opción número 1. Junto con pastas fluoradas, con enjuagues, con dieta, obviamente, si no, todo va a fracasar. Perfecto, doctor. La siguiente pregunta, nos dicen buenas noches. Agradecer al doctor por la excelente presentación. Quisiera consultarle, siguiendo la lógica de la técnica Hall, en la que se niega el acceso a las bacterias, ¿por qué no pensar en los selladores que no llegarían al fondo de la fisura? Sí, no, yo nada más lo que quise decir es que
si tiene mucho cuerpo un material, por ejemplo, las resinas con gran cantidad de carga, un ionómero de vidrio de alta viscosidad, es muy difícil que puedan penetrar hasta el fondo de la fisura, pero protegen de manera maravillosa la superficie oclusal. Entonces, definitivamente tienen su lugar y van a sellar perfectamente el acceso al fondo de la fisura, sin lugar a dudas. Perfecto. La siguiente pregunta la realiza Miletza Vázquez. Nos dice, buenas tardes, doctor. Gracias por compartir su experiencia. ¿Qué pasa con lesiones MOD? Por ejemplo, ¿el ionómero no soporta la presión de los molares adyacentes o las cargas masticatorias? ¿Qué técnica? ¿SMART? Ajá, ¿qué pasa? Ajá. Ajá. Los ionómeros de vidrio de alta viscosidad son ionómeros de vidrio híbridos, porque aparte de tener los rellenos de vidrio del ionómero de vidrio propiamente dicho, contienen otros rellenos que los hacen tan resistentes como una resina compuesta. Entonces, este gran problema que tenían los ionómeros de vidrio y que tienen esa fama de que tienen muy pobre resistencia al desgaste y a la fractura, se han venido mejorando con estos nuevos sistemas. Perfecto, doctor. La siguiente pregunta la realiza Anel Carelli y nos pregunta, ¿cómo evalúa el riesgo de caries, doctor? Yo te recomiendo que investigues sobre cambra. Se escribe CAMBRA, que quiere decir Caries Management by Risk Assessment. Y ahí viene prácticamente todo perfectamente desglosado, lo que significan los diferentes niveles de factores de riesgo. Y basado en el riesgo de caries, se establece un tratamiento individualizado para cada paciente. Bien, doctor. La siguiente pregunta la realiza Rogelio Rojas y nos pregunta, no entiendo qué pasa con las bacterias anaerobias con la técnica HAL. Las anaerobias, unas mueren por la falta de oxígeno, otras mueren por el sustrato, otras mueren porque les quitas el sustrato y el oxígeno, y las poquitas que quedan, pues quedan ahí, y realmente lo importante es si hubiera microfiltración, porque realmente la pregunta es si esas bacterias que van a quedar en el fondo de la cavidad, a las que quitaste el oxígeno, pero les quitaste el sustrato. Entonces, o mueren de oxígeno, por falta de oxígeno, o mueren porque les quitas el alimento. Y las poquitas que quedan, la pregunta es, ¿tendrán la capacidad de seguir destruyendo? Y la pregunta es, ¿ahí se quedan? No avanza el progreso de la lesión. Pero eso es muy importante. Por eso es importante lograr un perfecto sellado de tu restauración. ¿Okay? Excelente, doctor. La siguiente pregunta la realiza Roberto Guzmán y nos comenta, ¿considera la técnica TRA como la opción actual en tiempos de COVID-19? Es una de las técnicas para no utilizar tu pieza de mano 100%. Y lo estamos viendo en muchas de las pláticas que estamos atendiendo, definitivamente. Más, yo tengo que reconocer que yo no creía, no entendía la técnica HAL. Y en estos días de cuarentena ya he hecho 2 tratamientos de técnica HAL. Y hasta ahorita no me han hablado los pacientes. Entonces, pues, por ahí vamos. Excelente, doctor. Es bueno compartir este comentario. La siguiente pregunta la realiza Marta Núñez y nos hace el comentario. ¿Experiencia con el fluoruro diamino plata? El fluoruro diamino plata... Sí hemos tenido experiencia, no hay duda que arresta, desensibiliza, remineraliza, pero tiene el gran inconveniente de la pigmentación. Recientemente ha salido un nuevo producto que ya, no que no pigmente, sino que suaviza un poco esta pigmentación, pero sí, puede ser una preocupación para ciertos padres y ciertos pacientes. Entonces, por eso a mí me gusta mucho la técnica SMART. Un paciente muy pequeño,
colocamos el fluoroamino plata para aquellos que pudieran estar preocupados de qué pasa con esa bacteria en el fondo de la cavidad, y inmediatamente después aplicamos el ionómero de vidrio. Perfecto, doctor. Bueno, en fin, realmente se ha generado una gran interacción por parte de la audiencia. Hay un sinfín de preguntas y de saludos agradeciendo por esta extraordinaria conferencia y sobre todo por haber compartido todos estos conocimientos con la audiencia, doctor. Por cuestiones de tiempo, realmente no vamos a alcanzar a leer todas las preguntas que se han generado. Sin embargo, agradecemos enormemente la interacción que hemos tenido el día de hoy. Agradecemos también a Inteligencia Dental por habernos brindado el espacio. Sobre todo a usted, doctor, gracias por haber compartido estos conocimientos con la audiencia. No sé si quiera regalarle algunas palabras al auditorio virtual. Pues no, espero que pronto lleguemos a nuestras, que ya no va a ser lo mismo, a nuestras prácticas dentales. Lo poco que hemos podido trabajar nos vuelve a dar vida de estar en contacto con los pacientes. Todavía hay mucha confusión de cómo los debemos de tratar, pero yo creo que conforme pasen los días y la experiencia de qué está pasando, vamos a solucionar esto. Entonces, pues sigamos adelante preparándonos en estos días acá. Y muchas gracias a GC, a COA y a Inteligencia Dental y a todos los que se tomaron el tiempo de estar en esta presentación. Muchísimas gracias, doctor Luis Karakowski, por esta interesante información. Agradecemos a nuestros queridos amigos de COA, quienes patrocinaron esta conferencia, igual a GC. Muchísimas gracias. Le enviamos un fuerte abrazo, doctor. Muchas gracias, Diana. Gracias, doctor. Que esté muy bien. Gusto en escucharlo. Chao. Bye, bye. Hasta luego, doctor. Gracias, queridos odontonautas que se conectan de todo nuestro país y de países hermanos latinoamericanos. Fue un verdadero placer tenerlos el día de hoy en el ciberespacio. Les recordamos que con su conexión en la plataforma GoToWebinar se acredita directamente su CADI. A quienes hacen favor de acompañarnos vía Facebook o YouTube, les pedimos por favor ingresar a www.in-mediodental.com e ir al apartado Ir a CADI. Su constancia de asistencia digital del día de hoy podrán acreditarla con el número 966. Les agradecemos mucho su tiempo, confianza y preferencia. Nos encantará encontrarles en esta aula virtual para que disfruten de las interesantes conferencias que tendremos en vivo para ustedes. Se despide su amiga Diana Montoya. Que tengan una excelente tarde. Hasta pronto.